Marcela, espero que estén bien. Para el día de hoy, aprovechando que mi nena tiene prácticas de baile, vamos a mostrarles cómo hacer una clásica dona que es perfecta para baile, para deporte y también para cualquier día. Vamos a comenzar cogiendo una cola alta con todo el cabello y vamos a utilizar una dona, puede ser de las que hacemos en casa o las que ya vienen hechas. Y vamos a pasar el cabello a través de la dona. Vamos a jalarlo todo hacia el otro lado. Vamos ahora a dividir la cola por la mitad. Y nos vamos a cerciorar de cubrir bien la dona con todo el cabello. También podemos utilizar una peinilla para terminar de distribuir bien el cabello. Y ahora vamos a sostener todo con una bandita elástica. Perfecto. Ahora a mí me gusta utilizar una bandita regular y lo que voy a hacer es darle dos vueltas sobre la bandita elástica. De esta manera el recogido va a quedar firme y no se va a mover. A continuación vamos a comenzar desde atrás a ir enrollando el cabello hacia arriba y vamos a ir envolviendo toda la dona de esta manera hasta que escondamos el final. Vamos a continuar haciendo esto y vamos a ir sosteniendo el cabello con ganchitos. Y aquí entonces tenemos el resultado de nuestra primera opción. Es una dona muy clásica, un recogido que nos sirve prácticamente para todos los días porque lo hacemos muy rápido y se ve súper lindo. Para la segunda opción vamos a utilizar la misma dona. Pasamos el cabello por la mitad. Y ahora vamos a llevar la dona que nos quede casi hasta el final de la cola. Aquí vamos a comenzar a envolver la dona con el cabello desde abajo y vamos a ir enrollando hacia arriba. Con las manos nos ayudamos y nos cercioramos de que la dona también quede bien envuelta en todo el cabello. Cuando ya hemos llegado a la base de la cola, vamos a hacer un poquito de presión hacia abajo y la sostenemos por todo lado con ganchitos para el cabello. Y aquí está el resultado de nuestra segunda opción, que también se ve espectacular. Y tenemos entonces dos opciones para que ustedes puedan hacer la que más se les facilita o la que más les gusta. Esperamos que les haya gustado el video. Regálenos una manita arriba si es así. En los comentarios déjennos saber qué opción les gusta más o cuál es la que más hacen, la que más fácil les parece. Y nos vemos la otra semana. No se les olvide que también nos pueden seguir por Facebook y por Instagram. ¡Chao! ¡Chao!